reuniones, congresos, convenciones, inclusive viajes de incentivo. Panamá lo tiene todo. Panamá cuenta con una conectividad, somos uno de los países de la región con mejor conectividad. Tenemos más de vuelos alrededor de 90 ciudades alrededor del mundo y contamos con 20.000 habitaciones en la ciudad de Panamá. No solamente esto, sino que también todas estas habitaciones cuentan con centro de convenciones integrados con una capacidad alrededor de 800.000 pies cuadrados. Inclusive tenemos más de 10.000 habitaciones en el interior del país para que todos estos viajes de incentivos que ustedes puedan traer puedan gozar no solamente de la ciudad, sino de nuestro interior. No podemos dejar a un lado nuestro nuevo centro de convenciones, este centro de convenciones bellísimo que durante el recorrido de la semana van a poder aprovechar y visitarlo. Está ubicado en la entrada del Canal de Panamá con una vista espectacular y tiene una capacidad aproximada de más de 23.000 personas con más de 600.000 pies cuadrados para sus congresos. De igual manera, Panamá está dentro de Latinoamérica como el top 10 según el ranking de ICA, como uno de los destinos con mayor eventos asociativos de la región. Y finalmente, gracias al gobierno nacional, podemos tener el aforo del 100% permitido acorde a todo este tema, esquema de vacunación. Pero no solamente esto. Creo que aquí estamos muy, muy interesados de saber qué tiene Panamá como incentivo para los destinos. Panamá tiene un plan creado, no solamente como el señor Hernando en la mañana mencionaba, la importancia de trabajar en conjunto con el sector público-privado. Y este plan fue creado y trabajado a través de un comité de ventas MICE, seleccionado por líderes de la industria del segmento de reuniones, donde va desde no solamente coordinación de los servicios en sitio, sino también enlaces con las organizaciones y autoridades locales y material, organización, darle un upgrade a esta visita de ustedes para pre and post tour. De igual manera podemos gestionarlo. Pero ¿qué se puede hacer con este plan de incentivos? Bueno, dentro del plan de incentivos podemos darle una orientación para visitas, excursiones en sitio, como por ejemplo visitas al Canal de Panamá. Tenemos también city tours en la ciudad de Panamá, disfrutar estas tres ciudades en una con una historia y una combinación de cosmopolita. También tenemos tastings para eventos, representaciones culturales. Creo que ayer tuvieron la oportunidad de ver lo que era el Carnaval de Panamá con ciertas activaciones y disfrutar de una gastronomía hermosa. El día de mañana van a disfrutar también del Gamboa Rainforest Resort para que tengan esa conexión con la naturaleza. ¿Y qué decir de este tren interoceánico que desde 1855 tiene una ruta de la ciudad de Panamá hacia el Atlántico y Pacífico por solamente una hora? Estas son ciertas actividades que ustedes pueden gozar a través también darle un upgrade al plan de incentivo. Pero no solamente eso, creo que todos ustedes están mucho más curiosos para saber qué más incluye este plan de incentivos. Este plan de incentivos incluye un cashback. ¿Cómo pueden utilizar este cashback? Desde la oficina del DMO contamos con una calculadora de impacto económico. Esta calculadora de impacto económico nos cuenta no solamente los room nights que va a tener su evento, sino que también contabiliza alimentos y bebidas, transporte, tours, inclusive nos indica cuántos empleos genera cada grupo de ustedes. Este porcentaje que ustedes puedan utilizar de acuerdo a la calculadora de impacto, ustedes pueden utilizarlo de igual manera para pagos en sitio, para uno de los proveedores locales. Puede ser transporte, audiovisuales, los salones de eventos, food and beverage, lo que ustedes quieran utilizarlo. Es decir, este plan de incentivo fue creado, como decimos, tailor-made, a la medida. Como usted quiera utilizarlo, lo puede utilizar. Pero se preguntarán, ¿cuáles son los requisitos mínimos para este plan de incentivo? Son muy sencillos. Están basados en tres pilares. Uno de ellos son reuniones o eventos más de 100 personas en adelante. Tiene que tener una participación internacional del 50%. Para los grupos más pequeños, porque sabemos que actualmente se está reactivando mucho más rápido los grupos pequeños, a partir de 10 personas hasta 100 personas, debe tener una participación internacional del 75%. Y también, de igual manera, debe cumplir con un mínimo de noches, que sería dos noches mínimas
para hacer uso del plan de incentivos y completar un formulario que lo pueden encontrar en nuestra página web. Y si igual, si tienen alguna duda, nos pueden escribir a todo el departamento de ventas para poder también asistirles a completar este formulario. Seguido de esto, vamos a lo que es el proceso de evaluación. ¿Cómo es el proceso de evaluación? No se asusten, es muy sencillo. Este proceso de evaluación va desde 4 pilares, que son beneficios socioeconómicos que tenga el evento, las contrataciones que ustedes hagan con todos estos proveedores locales que han conocido el día de hoy. Va desde OPCs, DMCs, hoteles, restaurantes, empresas audiovisuales, todo este impacto que tenga el evento dentro del destino. De igual manera, como vimos en el slide anterior, sería una participación, se calcula y se evalúa el total de noches o cuartos noches que tenga el evento. El tercer pilar, sería los eventos que van alineados al Plan Maestro de Turismo Sostenible. Este Plan Maestro de Turismo Sostenible va alineado a todo lo que es la conservación e investigación del turismo dentro de los patrimonios que nosotros tenemos, patrimonio azul, verde y cultural. Y seguido de esto, viene lo que es la promoción internacional del evento. Una vez confirmado el evento, toda esta promoción que tenga en las páginas web, notas de prensa, de igual manera, todo eso se evalúa dentro del plan de incentivos. Pero no podemos dejar olvidado un segmento muy importante, que es el segmento asociativo. De igual manera, dentro del plan desarrollado del plan de incentivos, tenemos un plan dirigido netamente al segmento asociativo, que le damos apoyo no solamente a la asociación local, desde la postulación o el libro de postulación, donde indica todo lo que ofrece el destino en sí, sino también apoyo a un stand o una posición dentro del evento donde se va a realizar la candidatura. Somos como ese aliado para todo lo que es las asociaciones locales, para que trabajemos en conjunto y poder postular a Panamá para el próximo congreso que tenga dicha asociación. Seguido de esto, también damos apoyo a la asociación internacional. Este apoyo internacional va desde visitas de inspección, transporte para los participantes desde los hoteles hasta el sitio de donde se vaya a realizar el congreso, y de igual manera le damos apoyo en el aeropuerto o experiencias emblemáticas como pudimos ver en las slides anteriores. Entonces, seguido a esto, quiero darles la bienvenida, y realmente nosotros como país estamos sumamente orgullosos. En Panamá lo tiene todo. Somos un istmo de personas trabajadoras, orgullosas, resilientes, perfectamente imperfectas, en constante crecimiento. Y estamos muy felices de tenerlos a ustedes durante esta semana, y les dejo con un mensaje. Atrévanse esta semana a vivir por más, a tener más curiosidad, más conexión, más transformación y mucho más hacia Panamá. Los dejo con un video de nuestra nueva marca turística, Panamá Vive por Más. Esta es Panamá, orgullosa y perfecta en sus imperfecciones, llena de autenticidad sin remordimientos, irradiando vida. Donde el Mar Caribe y el Pacífico se encuentran, el viejo y nuevo mundo convergen. Lo cosmopolita y lo rural coexisten. Panamá no es el destino, es el viaje. Una guía para la transformación personal y cultural. Un lugar para descubrir más de lo que verdaderamente importa. Más curiosidad, más estímulo sensorial, más conexión, más autodescubrimiento, más transformación. Aquí vivimos por más. Y para aquellos que buscan sentido, una aventura más allá de lo esperado o un lugar donde pertenecer, este es el lugar. Panamá. Vive por más.